Hola y saludo a todos los niños de quinto básico. Les espero que se estén cuidando lo más que se pueda y les voy a explicar ahora el contenido que vamos a trabajar en artes visuales porque este es la primera clase, podríamos decir, que vamos a tener en el año. Y lo que quiero que quede claro acá es que vamos a ir paso a paso y vamos a ir haciendo un repaso de lo que ustedes ya saben para poder después avanzar. Como lo dije entonces, el objetivo que vamos a tener nosotros ahora es retroalimentar, es decir, vamos a repasar contenido que ustedes ya hayan visto, cosas bastante simples para que queden bien claras y después en base a eso vamos a poder continuar. Entonces, vamos a partir con un contenido muy esencial y muy simple que es hacer un repaso de la teoría básica del color. Vamos a partir por la clasificación de colores y acá tenemos que hay tres colores primordiales que son primarios, que son azul, amarillo y rojo. ¿Cuál es la gracia que tienen estos colores? Es que no se pueden mezclar. Y no me refiero a que no se puedan mezclar entre sí, sino que me refiero a que son colores que yo no los puedo obtener mediante la mezcla de ningún otro. No existen dos colores que yo los tome, los mezcle y me den como resultado azul o me den como resultado amarillo o rojo. Son colores que si yo compro, por ejemplo, una caja de témperas, tengo que sí o sí tener esos colores. Teniendo esos tres, ya puedo sacar de ahí muchos más. Pero si no tengo estos, quedo en blanco, porque no puedo seguir pintando. Ahora, los colores secundarios, por el contrario, son los colores que se obtienen de la mezcla de los tres anteriores. Tenemos el morado o violeta, como aparece mencionado en algunas otras partes, tenemos el verde y tenemos el naranja. Entonces, en la tabla de mezclas que tenemos acá, nos vamos a dar cuenta que estos secundarios son directamente resultado de la mezcla de los tres primarios. Si yo tomo amarillo y tomo azul, la mezcla nos va a dar verde. Son dos colores primarios que mezclados nos dan un secundario, que es el verde. Si tomo azul y rojo, nos va a dar violeta. Si tomo amarillo y rojo, nos va a dar naranja. Básicamente eso es lo que hay que entender. Hay que memorizar estas mezclas para tenerlas muy claras y después podés ir sacando muchos más colores. Ahora, en la imagen que tenemos en la pantalla tenemos la rosa cromática, que es una forma de organizar los colores primarios y secundarios y que ustedes ya deben haber visto en más de una ocasión. Aparece en las cajas de témperas, en algunas cajas de lápices de colores también sale. Y nos organiza básicamente a los tres primarios y los tres secundarios. Tenemos, por ejemplo, que en la punta de arriba tenemos el rojo y si nos saltamos una, abajo, casi en la esquina, tenemos el amarillo. Y al medio de estas dos puntas tenemos el naranjo, que es el color que resulta de la mezcla de rojo y amarillo. Esa es la forma en que va organizada una rosa cromática. Ahora, vamos a hacer un repaso de lo que es el entorno natural y vamos a empezar a trabajar con lo que es paisaje en el arte. Básicamente eso, bastante sencillo y vamos a partir haciendo una imagen como la que tenemos en pantalla. Acá tenemos una imagen en contraste. Si se fijan bien, es un paisaje que está hecho ya casi en el atardecer o amanecer, como lo quieran ver ustedes, y la luz del fondo, del cielo, los colores son tan fuertes que hace que solo veamos la sombra básicamente de las otras cosas. Todo lo que es paisaje lo vemos en negro. Lo que resalta es el color de fondo. ¿Por qué? Porque la luz de atrás es tan brillante que crea lo que se llama contraste o vemos esto contraluz. Por lo tanto, vemos solamente en negro el paisaje. Estas imágenes son muy comunes, es muy típico encontrarlas. Si ustedes buscan paisajes de atardecer, generalmente aparecen así en internet.
Hay muchos ejemplos de ellas y las posibilidades acá son infinitas. Puedo incluso dibujar a una persona que aparezca ahí, pero nos vamos a centrar más ahora en lo que es el entorno natural, el paisaje por sí solo, sin tanta presencia humana. Entonces, la actividad a realizar es bastante simple. Van a hacer un dibujo de un paisaje utilizando un contraste con negro y colores, como el de la imagen anterior. Pueden buscar algún ejemplo, si es que aún no queda muy claro, si es que no se les ocurre cómo hacerlo, busquen alguna referencia. Y la gracia aquí es que utilicemos el negro y además de eso solamente los colores primarios, como dice la instrucción. Importante utilizar el cuaderno o croquera para que esto vaya quedando registrado. Lo que ustedes tengan destinado para la asignatura, ahí van a tener que ir quedando todas las actividades que vayamos realizando. Y usando para ello los lápices que ustedes tengan a mano, no importa cuáles sean, lo que tengan les va a servir para realizar la actividad. Por último, darles mucho ánimo y que se cuiden mucho, tanto ustedes como sus familias, en los tiempos que estamos viviendo. Muchos saludos a todos y espero puedan trabajar de la mejor forma posible.